Así que vamos a empezar definiendo los elementos de nuestra escena, nos vamos a ir a Create, Polygon Primitives, Cylinder, pulsamos la tecla R, pulsamos con el botón izquierdo del ratón en el cubo superior y arrastramos para modificar la altura, soltamos y volvemos a pulsar hasta tener el tamaño correcto, así está bien, a continuación incrementamos la resolución, pulsamos para habilitar el Channel Box, seleccionamos Poly Cylinder, Pulsamos en subdivisiones en altura y vamos a colocar un valor de 15. Pulsamos Enter para confirmar. Vamos a darle un poco más de forma a nuestro cilindro. Así que nos vamos a ir al módulo de modelado. Seleccionamos Deform, Nonlinear, Squash. Pulsamos sobre Squash. Pulsamos sobre Factor. Y a continuación, pulsamos Botón Central del Ratón. Y sin soltar, arrastramos hacia la izquierda para modificar la forma de nuestro cilindro. Así está bien. Seleccionamos el objeto y pulsamos en Edit, Delete by Type, History. Pulsamos la tecla W y arrastramos desde la flecha superior para colocar en la base. Y vamos a generar un cubo adicional. Así que Create, Polygon Primitives Cube. Pulsamos la tecla R, pulsamos en el cubo central, arrastramos. Y soltamos con el botón izquierdo del ratón, a continuación pulsamos en el superior y arrastramos para modificar la altura, pulsamos la tecla W y ajustamos para posicionar, vamos a realizar un duplicado pulsando la combinación de teclas Ctrl D, arrastramos con la flecha y colocamos ese duplicado en la parte superior, ya tenemos nuestra columna completa, así que vamos a empezar asignando materiales, seleccionamos todo el conjunto, pulsamos botón derecho al ratón, sin soltar arrastramos y soltamos en asignar nuevo material, seleccionamos un Lambert, pulsamos en el checker del atributo de color y vamos a aplicar en texturas 3D el Brownian, ajustamos los parámetros, en este caso Default Color lo dejamos como está, incrementamos la lacunaridad, reducimos el incremento y aumentamos las octavas para tener más detalle. A continuación pulsamos sobre Color Gain para activar el selector y vamos a darle un tono un poco más anaranjado. Más o menos así nos puede servir. Ya tenemos el color de nuestro material a continuación necesitamos el relieve así que vamos a activar el módulo Hypershade pulsando en el icono de acceso rápido en la parte superior y vamos a utilizar el Brownian también como relieve así que seleccionamos el Lambert a continuación pulsamos para añadirlo en el editor de nodos pulsamos para mostrar conexiones entrantes y salientes y ya tenemos aquí todos los nodos así que vamos a añadir un Bump3D este boom de aquí, pulsamos, conectamos el out alfa. Ya sabéis, pulsando con el botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos en el boom value. Conectamos el out normal al normal camera y ya tenemos el relieve en nuestro material. Por ahora vamos a dejar esa profundidad y previsualizamos el resultado. Así que nos vamos a ir al módulo de rendering, render, render using mental ray. Y a continuación, render, render current frame. Aquí tenemos ese resultado, más o menos así. Nos puede servir. Si queréis, podéis ajustar el relieve del material, esa magnitud, también el detalle. Lo dejo en vuestra mano. Yo por ahora voy a duplicar el objeto completo y para ello voy a agrupar en primer lugar. Así que seleccionamos todo el contenido manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Como veis vamos pulsando en cada uno de los elementos para realizar esa selección múltiple. A continuación agrupamos pulsando Combinación de teclas Control-G, habilitamos el Windows Outliner y desde aquí vamos a poder seleccionar los grupos más fácilmente. Arrastramos para posicionar y realizamos un duplicado pulsando combinación de teclas Control-D, arrastramos, pulsamos nuevamente Control-D. Volvemos a arrastrar. Aquí tenemos ya esos dos duplicados que necesitábamos. Y vamos a realizar un duplicado de todo el conjunto. Para ello, pulsamos sobre el grupo superior. Con la tecla mayúscula pulsada, seleccionamos el 3. Y de esa forma, hacemos esa selección múltiple. Pulsamos combinación de teclas, Control D. Y arrastramos desde la flecha para ajustar la posición. De esos nuevos duplicados, ya tenemos gran parte de la escena. Vamos a añadir también una base, así que create Polygon Primitives Cube. Vamos a ajustar la escala. De este cubo pulsamos la tecla R, pulsamos en el cubo central y arrastramos para modificar, soltamos, pulsamos en el cubo superior y arrastramos para definir la altura. Así está bien, pulsamos W. Y posicionamos, realizamos un duplicado, combinación de teclas, control D, ajustamos también su posición, así perfecto, y vamos a añadir una luz, así que nos vamos a ir a create lights, point light, por ejemplo, definimos también la posición de esta luz, vamos a dejarla más o menos aquí, y ya podemos generar el material para la base y para el techo. Vamos a generar un nuevo Lambert, así que seleccionamos los dos elementos, a continuación pulsamos botón derecho al ratón, arrastramos y soltamos en asignar nuevo material. Aquí vamos a aplicar también otro Lambert porque no necesitamos brillo especular, así que pulsamos sobre él. Pulsamos sobre el checker y vamos a utilizar en esta ocasión en texturas 3D líder Ahí está, vamos a ajustar la escala de ese líder a través del posicionador de la textura, este que tenemos aquí, como veis seleccionamos la pestaña, a continuación pulsamos en Interactive Placement, pulsamos la tecla R y arrastramos pulsando en el cubo central con el botón izquierdo del ratón hacia la derecha, como veis, para modificar la escala de ese posicionador. Concretamente lo que estamos haciendo es ajustando la escala del líder. A continuación seleccionamos cualquiera de los objetos de la base o el techo y vamos a modificar el material. Seleccionamos, pulsamos sobre la flechita en color, seleccionamos el líder y vamos a aplicar en Sell Color el mismo material que estamos utilizando para esas columnas. Así que habilitamos el módulo Hypersight nuevamente. Vamos a seleccionar el Lambert 3, pulsamos para añadirlo en el editor de nodos, en este icono de aquí. Y a continuación queremos mostrar las conexiones entrantes y salientes, pero si lo hacemos solamente con el Lambert 3 seleccionado, van a desaparecer las del Lambert 2 y queremos mantenerlas, así que seleccionamos el Lambert 2. A continuación, con la tecla mayúscula pulsada, seleccionamos también el Lambert 3, realizamos esa selección múltiple y ya podemos pulsar en mostrar conexiones entrantes y salientes, como veis, se conservan ambos. Vamos a conectar el Brownian en el cell color de nuestro líder, así que expandimos los atributos pulsando en este icono de aquí, como veis, hasta tener ese es el color. A continuación pulsamos botón izquierdo del ratón en el out color y sin soltar arrastramos para soltar en ese es el color y ya lo tenemos aplicado, ajustamos las propiedades, Create color, pulsamos sobre el selector, vamos a darle un tono gris un poco más oscuro. A continuación modificamos el tamaño del cel, como veis, también el frisol, más o menos así nos puede servir. Y lo que vamos a hacer a continuación es añadir un relieve, así que habilitamos también un nuevo nodo Boom 3D, pulsamos sobre él y conectamos. En este caso, la salida ese out alpha del líder, pulsamos sobre él, arrastramos y soltamos en Boom Value, pulsamos en un normal, arrastramos y soltamos en normal CAMERA y ya tenemos ese ajuste aplicado. Realizamos un render de prueba así que vamos a hacer ese render render current frame y aquí tenemos ya el resultado como veis queda bastante bien perfecto podemos ajustar este material de aquí pero tampoco nos interesa solamente para que veáis cómo funciona ese volume shader concretamente así que vamos a generar ya por fin la primitiva de volumen, para ello nos vamos a create, volume primitives y vamos a utilizar cubo. Utilizamos primitivas volumétricas porque si lo hacemos sobre un objeto normal no va a funcionar ese material volumétrico. Pulsamos la tecla R, pulsamos en el cubo central con el botón izquierdo del ratón y arrastramos para modificar la escala. Un poco más, así nos puede servir. Pulsamos en el cubo superior, arrastramos y ajustamos también. Pulsamos la tecla W y vamos a colocarla en esta posición. Como veis que llegue a media altura aproximadamente. Y sobre esta primitiva volumétrica vamos a aplicar ese material, ese shader volumétrico. Así que pulsamos botón derecho ratón. Arrastramos y soltamos en asignar nuevo material. Seleccionamos volumetric. Y vamos a aplicar este volume fog que tenemos aquí. Pulsamos sobre él. A continuación, pulsamos en la flechita. Y como veis, tenemos diferentes opciones. En primer lugar, el color. También podemos utilizar una rampa de color para definir la transparencia. Lo único que tenemos que hacer es cambiar ese input por transparencia, por ejemplo. Y fijaros el resultado. Render. Render current frame. Ahí lo tenéis. También podemos utilizar la transparencia en el eje y a través de este otro atributo que tenemos aquí, como veis, gradiente en y. También podemos utilizar un mapa de transparencia con cualquier textura tridimensional que nos ofrece el programa, pulsando sobre el Checker, texturas 3D, vamos a seleccionar, por ejemplo, este Cloud y a continuación realizamos. Otro render de prueba, render render current frame. Y aquí tenéis el resultado. Como no hemos desactivado esa opción de rampa de color, todavía se mantiene. Así que lo que vamos a hacer es desactivarla. Volvemos a seleccionar en este caso nuestro objeto volumétrico, nuestra primitiva. Seleccionamos ese volume fog. Cambiamos ese input a ignorar, ahí está, y realizamos nuevamente el render, aquí lo tenemos, fijaros que podemos definir el desvanecimiento sobre el contorno del objeto utilizando también los atributos de ese material volumétrico, si bajamos hacia abajo tenemos esa opción de desvanecimiento, ampliamos y cambiamos la forma, en este caso vamos a utilizar cubo, pero también depende del tipo de primitiva que estemos usando. Pulsamos sobre Cube y fijaros, podemos definir el desvanecimiento en relación al contorno. En este caso está en 0.5 y como vais a ver, al llegar a ese contorno se va a ir desvaneciendo de forma progresiva. Aquí se puede ver claramente. Podemos incrementar ese valor si queremos que se note un poco más render render current frame ahí lo tenéis y también podemos mejorar la aplicación que realiza mental ray incrementando los samples en este caso tenemos que hacerlo desde el módulo de render en ese render render settings seleccionamos quality y a continuación en volume sampling Marcamos, por ejemplo, un valor de 10, realizamos nuevamente el render y lo que vamos a obtener es un incremento del realismo, o por lo menos, como veis, del suavizado de ese conjunto, ya que se generan múltiples muestras para calcular el volumen final, también de la textura que se aplica, y de esa forma obtenemos más resolución y también más detalle. Y aquí tenéis el resultado. Como veis podemos trabajar con estos elementos. También podemos modificar la escala de la primitiva para que ocupe todo el contenido. Un poco más. Así está bien. Y lo mejor de todo es que tenemos la aplicación de iluminación sobre ese volumen. Realmente se van a generar sombras. Podemos ajustar. La densidad para definir esa transparencia del material desde un punto de vista volumétrico. Voy a colocar la luz un poco más arriba para que se vean mejor esas sombras y aplicamos render. Render current frame nuevamente. Dejamos que se calcule el resultado. Como veis, en este caso tarda un poco más. Y aquí lo tenemos. No se muestra demasiado en la parte inferior, pero podemos desactivar la textura original, ese material que hemos colocado en el suelo, para que se vea más claramente. Así que seleccionamos, botón derecho del ratón, arrastramos y soltamos en asignar nuevo material, colocamos otro Lambert. Pulsamos sobre la flechita, vamos a colocar un tono más blanco y realizamos nuevamente ese render para que veáis que afecta la iluminación a ese volumen, genera sombras en relación a los elementos que contiene que se pueden apreciar en la parte inferior, ahora las veremos. Ahí está, y en esta zona de aquí, que es la que se aplica en este caso la iluminación, como veis, aparecen claramente. Si aumentamos la densidad, se van a notar todavía más. Incluso si acortamos la altura de este elemento, lo que vamos a ver es en la parte inferior solamente la sombra arrojada. Podríamos hacer desaparecer casi el material volumétrico y todavía observar esa sombra. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.